Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. A estas niñas, ¿tú sabes cómo se llama la señora? No, ¿verdad? ¿Tú? Tampoco. ¿Y tú? Menos. Bueno, hoy les voy a decir quién es. Es la única mexicana que ha jugado dos veces la final del Roland Garros. Ah, mira, ya abrieron la boca. Es la mejor tenista mexicana de todos los tiempos. ¿Tú también juegas tenis, hija? Agárrate una silla y siéntate acá si quieres. Porque este va a ser un documental histórico. Acá vente, que trata de que salgas ahí, que veas la cara ahí. Y hoy les voy a contar parte de la historia de esta mujer mexicana que le ganó en Wimbledon en la cancha central a Billie Jean King, que ahora le pusieron el nombre de la Copa Billie Jean King. Pues como que pues ella le ganó. Entonces, un aplauso a la señora, por favor. Hasta los de atrás aplauden. Traten de salir porque va a ser algo histórico. Si se pueden acomodar, esto lo van a recorrer toda la vida. Bueno, a ver, Yola, platícales cuando ganaste, cuando llegabas a las finales de Roland Garros, ¿qué hacías? Pues la verdad, fuerte, fuerte. La verdad me preparaba muy bien para jugar en este torneo que a todo el mundo le ha parecido que es el más importante de arcilla. No digo que de pasto, pero sí de arcilla. Y entonces en este torneo de Roland Garros, que así se llamaba, el que patrocinó por primera vez los trofeos, Roland Garros, era un francés muy famoso que tenía bastante dinero y que patrocinaba a los jugadores de tenis. Y yo me gané las copas de Roland Garros dos o tres veces, así que pues me siento muy honrada de haber participado y de haber representado mi patria por México. Muy bien. Bueno, también lo que no sabe nadie es que ganó en 1958 el doble de Wimbledon, de Roland Garros. Roland Garros, ah, ¿verdad? Ya vio decir que me equivoqué. Gana Roland Garros, entonces es ganadora de Grand Slam. ¿Cómo la ves? Hasta tu paleta se aguadó. Bueno, pues ella está en ese nivel. Bueno, Yola, para estos niños, yo creo que debe ser un honor poder estar, porque lo van a guardar toda su vida, este documental que habla de una mexicana que en Wimbledon ganarle a Billie Jean King, a la mejor tenista de Estados Unidos, a la que inició el circuito de Virginia Slim y que empezó la lucha de la igualdad del hombre y la mujer. Yo la he visto en varias veces, pero yo me emociono más contigo que con Billie Jean King. ¿Cómo la ves? Bueno, porque yo soy mexicana. Exactamente. Yo soy tu amiga. Es mi amiga. A ver, diles a todos estos niños, ¿quién es el periodista que ha cubierto más tenis en la historia de México? Claro, que yo creo que el caballero. ¿Sabes quién es? Tampoco. Pues vamos a pedirle que nos diga en alto su nombre, en qué periódico ha trabajado y cuántos reportajes llenan de tenis. Bueno, ahora me toca a mí. Yo empecé en el Ovaciones, en el Financiero y en Respuesta Deportiva, y me tocó escribir mucho, revivir mucho todo lo que esta mujer mexicana hizo. ¿Tiene alguno una pregunta para ellas o quieren preguntarle algo? ¿Cómo le hice? Ah, ¿cómo le hiciste? A ver, bueno, pues aquí te voy a decir cómo le hice. A ver, dile. Trabajé muy duro para poder representar a mi patria, porque eso era lo que más les importaba a mis padres, que representara bien a México, que fuera una jugadora con experiencia, pero que tuviera la sonrisa siempre, no que aventaba la raqueta, no, una sonrisa, que ganara o perdiera, tenía que representar a mi patria. Y eso me hizo cambiar a mí cómo jugaba. Entonces yo ya usaba el tenis y estaba encantada de estar en la cancha, ahí jugando. Bueno, ella ganó todos los campeonatos nacionales también. Todo lo que era ganable en este país, ella lo ganó. ¿Tú crees?
Y tú dentro de unos 5 años te va a caer el 20. Porque tampoco les cae el 20 acá. Pero, ¿tienen otra pregunta o no tienen preguntas? Pero fuerte. A ver, dile a todas las que les ganas. Bueno, les gané a Milton Kennedy, no sé si ustedes sepan quién era. Sí, sí. Les gané a Margaret Smith, que ahora es Margaret Smith, pero en ese momento era Margaret Court. La jugadora que más Grand Slam ganó, ¿eh? Margaret Court, sí. Y le gané 2 o 3 veces cuando ella iba a jugar para romper el récord de que había ganado. O sea que tú le quitaste la posibilidad de que rompiera el récord. ¡Qué mala, Yola! ¡Qué mal te diste! ¡Qué buena jugadora! No, pero que la hacías llorar mucho porque no podía ganar, porque se le atravesaba la mexicana. Y luego dile cómo viajabas y cómo eran los aviones que viajabas tú. ¿Eran de hélice? Platícale. Sí, fíjense que no había esos aviones que hay ahora. Entonces, para que los papás de unos tuvieran el suficiente dinero para que uno viajara. Pero fíjense lo que dice una campeona de México, representar a la patria. Somos mexicanos, hay malos mexicanos, pero también hay buenos mexicanos. Entonces, este video que van a ver es el video que va a ser imborrable para ustedes, porque ya están, ya conocieron al ser más importante de la historia de un país de 130 millones de personas. A la persona que les levantaba la cara, diles cómo te fuiste por primera vez a Europa. Pues fíjense que no tenían mis papás así de tanto dinero como para pagarme el avión. Entonces estaba jugando en Estados Unidos y pensé, yo quiero irme a jugar Roland Garros. ¿Sabes qué es Roland Garros? Bueno, entonces la... en esa época también era igual de importante. Entonces me embarqué con mi amiga, que era la pajarita de ellos, y nos fuimos en barco. No le pedimos permiso a nuestros papás, sino que fuimos, cambiamos el boleto de avión y nos fuimos en barco para llegar y practicar con suficiente tiempo que fuera en el barco. Ese año, la pajarita de ellos, que es Rosa María, que es una que del domingo, ganamos, fuimos campeonas de doble de Roland Garros. Yo llegué a la final de singles y después, cuando ella se casó, yo seguí ganando en singles, pues llegaba a la final, ganaba, a veces perdía, pero casi siempre tuve la suerte de hacerlo. Bueno, ¿han oído hablar del torneo de Monte Carlo? Sí. ¿Ganaste Monte Carlo? También ganó Monte Carlo. ¡Bravo! O sea, vean con quién están. Vean con quién están. Y va y la señora solita cae, nadie sabe qué es lo más grande que ha tenido un país. Más grande que el tenis, ¿no? Pues sí, pues somos tenistas. Si estuviéramos en el golf, no, porque no ha habido otra golf. Ni Lorena, ¿eh? Pero bueno. A ver, Yola, pues hoy esta cápsula con los niños. ¿Ya nadie tiene preguntas? Yo sí. A ver, pues fuerte. ¿Qué te gustaba más? ¿De jugar en arcilla, pasto o leche? Dependía, porque el campeonato mundial se jugaba en pasto, que es en mi clase. Y me encantaba jugar en pasto. Pero para jugar en pasto tienes que practicar mucho, porque la grande, como le dicen ellos, es así pequeña y no corta. Y se va a ver, entonces, como un mes antes que mis papás me hacían el favor de mandarme para que yo practicara. Y luego que era París el que se juega en canchas de arcilla, todavía se juega en canchas de arcilla, pero yo ya tenía el conocimiento de cómo se Habla fuerte, habla fuerte. Al Leico que te soy.
que tienes que hacer es ponerte fuerte porque la bola bota, sube y tú le tienes que mandar en el momento en que va corriendo hacia tu raqueta para que tome la velocidad de la persona que la mandó, que subió y que va corriendo, porque entonces tú la agarras, porque si la dejas que bote y que suba y que te va, ya es más difícil. Entonces hay que uno pensa. Bueno, niñas, pues estuvieron con la mejor tenista mexicana. Ahora ya la conocen. Sí. Se llama Yolanda Ramírez. Pero me dicen Yola, ¿eh? Le dicen Yola. Y luego también los que la quieren dicen Yolita. Y bueno, pues ahora sí aplauden porque ya acabamos. ¡Bravo!